Hola, en este vídeo no vais a ver ninguna captura de ningún juego, no las vais a ver porque Nintendo no me deja, así que me voy a limitar a leer lo que va a ir apareciendo en pantalla para que os enteréis de qué va la historia. Durante los últimos meses Nintendo ha estado en el centro de la polémica por no permitir que nadie, excepto prensa, subiera contenido de sus juegos a YouTube, ni siquiera respetando las leyes estadounidenses por las que se rige Google, que permiten el uso de material con copyright para hacer análisis. Sin embargo, llevan tiempo asegurando que están trabajando en un método para permitir el uso de sus imágenes en cualquier canal como el mío, y ese método ha llegado. A grandes rasgos, los ingresos generados por la publicidad que aparece en los vídeos se reparten en un 60% para el creador y un 40% para YouTube. Por ejemplo, si un vídeo mío genera 1,50 euros en anuncios, aproximadamente yo me llevaré 90 céntimos y YouTube 60. Nintendo, como cualquier creadora de algo, lo que sea, tiene derecho a elegir qué se hace con ese contenido, y pueden elegir prohibir o permitir de la forma que sea el uso de ese material del último Mario, Zelda o Kirby que hayan sacado al mercado. ¿Tiene copyright? Pueden hacerlo. El problema viene cuando te explican cómo funciona ese sistema de partners de Nintendo. Os lo resumo en una frase, esto es lo que dice la compañía. Podéis subir lo que nosotros queramos. Cuando te inscribes en su programa, tienen que pasar unos días hasta que te aprueben el contenido. Sí, te lo tienen que aprobar, de ahí la frase anterior, o haces lo que quieren y lo dices como quieren, o no hay vídeo o canal que valga. Ahí no acaba todo. No todos los juegos de Nintendo están dentro del programa. Smash Bros., Bayonetta o Captain Toad no están permitidos. Solo los juegos que aparecen en su lista entran dentro de este sistema de sí, puedes subir, pero más vale que hables bien de nosotros. Pero aún hay más, tú puedes mandar un canal entero para aprobación, en vez de hacerlo vídeo a vídeo. ¡Qué bien, ¿no? Pues no, una de las condiciones es que todo el contenido del canal tiene que ser de Nintendo y solo de los juegos que tienen en su lista de permitidos. ¿Qué supone esto? Pues que si tú tienes un canal de videojuegos en general, no te pueden aprobar el contenido. Es sencillo, si subes algo de PC, Xbox, PlayStation o de básicamente cualquier otra distribuidora que no sea Nintendo, tienes que borrar los vídeos. Sí, así como suena. Tienes la opción de mandar vídeo a vídeo para su aprobación si no quieres hacer un canal 100% Nintendo. El proceso, dicen, tarda de 2 a 3 días. O sea, que yo cuando salga el nuevo Zelda, si quiero subir un vídeo del comienzo el día de salida, no voy a poder. Ni hablemos de lo que es emitir algo en directo. Y claro está, ¿qué pasa con el dinero generado por esos vídeos? Pues que Nintendo se queda del 30 al 40% de la parte que te correspondería en un vídeo normal. Porcentajes que, como pone textualmente en sus cláusulas, pueden cambiar de forma arbitraria y sin previo aviso. Además, tú no recibes el dinero de esos vídeos de manera directa, sino que cada dos meses Nintendo te manda por PayPal lo que supuestamente te pertenece, una cantidad que no puedes ver y no puedes contrastar de ninguna manera y que, como acabo de decir, pueden cambiarlas como les venga en gana. Evidentemente el problema no es la parte económica, es el sistema de validación. Es subir, primero, lo que Nintendo quiera, segundo, cuando Nintendo quiera, tercero, como Nintendo quiera. Yo puedo seguir subiendo vídeos de Nintendo sin estar en su programa, pero pongo en peligro mi canal porque, como ha pasado con otras personas, pueden empezar a meter sanciones de copyright a diestro y siniestro, o sencillamente a marcar los vídeos de sus juegos y quedarse con el 100% del dinero. Nintendo lleva décadas demostrando no tener ni idea de cómo adaptarse a las nuevas tecnologías, pero esto va más allá de resoluciones o de polígonos, es un ataque directo a sus fans que llevan comprando sus productos desde hace décadas y es un insulto a la libertad de opinión. Afortunadamente tenemos en nuestra mano la solución y es muy sencilla, no seguirles el juego, no aceptar sus condiciones totalitarias. Por mi parte, así lo haré, sintiéndolo mucho por el pequeño capitán Toz. Nintendo no va a llorar porque yo deje de hacer vídeos de sus juegos, pero igual no se tienen que preocupar de mi canal, sino de ese, de aquel, del de más allá, del de allí, del de aquí, etc. Deberían hablar con Notch, creador de Minecraft, a ver qué significa YouTube. A mí, que tengo un 0,5% de vídeos en mi canal subidos sobre juegos de Nintendo, que mi contenido está en las antípodas de lo que es esa compañía, me han dicho varias personas que les he vendido una Wii U por los vídeos del Captain Toad. Nintendo, pensad un poco con la cabeza.